No por hernia, sino por mones. Compré el periódico de Hitler. Joder, me lo vas a prestar, ¿eh? ¿Y por qué te lo pasaste? ¿Por qué todo te das a Rubén? No me está dando nada, me está contando. No, pero te das cuenta cómo al toque salta, que por qué le encanta, por qué a él, por qué lo prefiere, ¿te das cuenta? Roberto es mi mentor político, es mi amigo, mi hermano. En cambio tú, solamente es un simple amigo. Solo estimación, ¿no? Solo estimación, nada. Hasta que sabes, hasta que sabes. No te se lo dije en su pepa, ¿no? En su pepa. Solo eres mi amigo y nada más. Solo estimación. Pero en esa fecha, andaba presionando, ¿sabes quién? A la UCI lo quería brincar. ¿A la UCI? Sí, que tenía pretensión. Y la UCI no, pero se lo respondió a la UCI. ¿Quién es UCI? La UCI, entonces. La UCI esa que te hacía comer salchipapas. Ya habla ya. Que te quitaba tu bicicleta, porque. Ya, Hildebrand se va contra esta. De una página que dice una sesión que dice el ente del año. Y sale la mitad, un mutante con la mitad de Alan García y la otra mitad de la cara de Lourdes. Y pregunta, ¿usted votaría por esto? Por ese monstruo. Y dice, ¿no? Y trae a la memoria, ¿no? ¿Cómo es posible? Dice, ¿no? Que esta señora que lo denunció constitucionalmente, Alan García, por ladrón, con pruebas y todo. Y Alan García, que siempre le demostró un desprecio porque la consideraba, y lo dijo, la candidata de los ricos. Ahora los dos se unen en un matrimonio contra Natura. Pero ¿sabes lo que ha dicho ella, no? ¿Qué ha dicho? En estas épocas, Alan García era ese Alan García. Ahora ya está maduro. Está maduro, sí. Ya se pasó de maduro, está podrido ya. Sí, pendeja. Es un prostíbulo. Pero siempre, político, ¿no? Siempre la ha hecho. Uy, Anel Tausen ahora con Acuña. Anel Tausen que ha estado con el APRA, ha estado con Toledo, ha estado con Somos Perú, ha estado con Ollanta y ahora está con... Pero es que es Tausen, pues, es de formación afrista, pero su padre es Tausen. Claro. Tausen escurre. Claro. La Lourdes Flores no es la primera vez que le pone la alfombra al piso a Alan García. Anteriormente con él bailaba Marinela, ¿no te acuerdas? Claro. Marinela, Tondero, claro. Siempre hecho en qué, le han hecho qué. Está tanto así de que hasta el mismo Álvarez hizo un sketch. Antes que se burlara y le imitaba la gente todo. Claro, pero siempre ha sido así. Sí, pero en el tabú se ha metido con Acuña, pues, ¿no? La Carmen Omonte, que era de la Avianta, se ha metido con Toledo. No, Carmen Omonte es la que desertó de Avianta, ¿no? Y la candidata de Lapra, que fue Mercedes Araos, ahora está con PPK. Ah, con PPK, ¿no? Puta, que sea, ella fue ministra, ¿no? O sea que, claro. Oye, compadre, o sea que la... Ministra y candidata de Lapra. Y ahora está de vicepresidenta de PPK. O sea que la Pucarda, sí, la Pucarda fue presidenta, es un convento. Es un convento de monjas. Es un convento. Hace mis ahí. ¿Sabes a qué se debe eso? A ver, ¿quién podría dar una explicación así? Es que estricta, acá, o sea, no una explicación, digamos, ¿qué te digo? Adjetivo calificativa, ¿no? Adjetivizar no, sino ¿cómo podemos explicar sociológica, científicamente? Lo que sucede en la conducta de esos políticos en el Perú. Que no los une ningún tipo de ideologías, solamente intereses. La ambición del poder, ¿no? Nada más. Nada, no hay ideologías, no hay ideología, ¿no? Pero va más allá, yo quiero ver a... ¿Cuál es ese más allá? ¿Qué, patológica? ¿Hay algo patológico? No, va más allá, que es lo más importante. Es sociológico en todo caso. Mira, lo más importante justamente... Debe ser fría más rápido. Justamente ustedes se te ponen en evidencia, ¿no? Que es lo que no percibimos todos. Y por eso no estamos claros en la cuestión política y volvemos a confundirnos. Esta pugna entre ellos es simple y llanamente el proceso mediante el cual van a demostrarle al capital financiero internacional quién es más hábil para defender sus intereses acá en el país. O sea, los intereses del capital financiero internacional. Porque la agenda es la misma que viene desde Fujimori. La continuó Toledo con la marcha de los suyos. Los propios y los ajenos, con todo lo ha continuado Toledo. La sigue, ¿cómo se llama? Alan García. Alan García. La sigue, ¿cómo se llama? Ollanta. Y la van a seguir todos, ¿no? Es más, podríamos decir incluso que la que hace, ¿cómo se llama? El mismo Fujimori.
tampoco no es un invento él, sino él la trae, es una tradición que trae de épocas atrás, porque Belaúnde también hacía lo mismo. Y Alan García, como buena rata, hacía lo mismo, pero robaba para él también, ¿no? Los otros hacían más decentemente. O sea, el asunto es, yo me peleo contigo, mira, Cholo Toledo, ¿no? Yo soy Ollanta, porque yo tengo que demostrar al imperialismo que yo soy más capaz que tú para defender y cautelar los intereses del imperialismo acá en el Perú. Y la Keiko se pelea con el otro para demostrar, eso es lo que están, o sea, en ese plan están. Y para eso tenemos pues a una población de electores, ¿no? Cacacenos y tetudazos, ¿no? Que según lo que vamos a hacer nosotros, la pantomima, van a votar. Al final, lógicamente, pues no, el libreto sigue igual. Si no van a cambiar, digamos, los actores, pero los personajes siguen siendo los mismos, los entrevistas siguen siendo los mismos, un estado... El modus operandi, sí. Claro, sigue siendo lo mismo, el libreto no cambia, solamente ya no vas a ser tú, digamos, de Blancanieves, sino ahora lo va a hacer Sergio Blancanieves, con un poco de harina encima, ¿no? Así, pues, así son las cosas. Está bien, está bien. Buena comparación. ¿No? Ya el lobo feroz ya no vas a hacerlo tú, Tito. La peluda. Sino el lobo feroz va a ser porque tiene más cara. Ha salido. Me la ha salido, pero. O sea, ese es el pleito no es por quién va a llevar adelante un programa, no, sino quién puede asegurar mejor los intereses del imperialismo en el Perú. Ese es el pleito. Mientras la gente no esté clara de que ese es el pleito, entonces dirán, no, oh, que Alan es mejor, no, que ahí está tu hermano Hito, creo que. ¿O es Manuel que está saliendo? No. Ah, es Hito que está saliendo. Bueno, sí, sí. Entonces, es eso, ¿no? Es eso. Uh-huh. Es simplemente pelearse para ver quién gana, digamos, al auditorium y se convierte en el mayordomo del imperialismo para esta nueva etapa. Ese es el pleito. Así es. Ese es el pleito. No hay otro pleito. No hay otro. Entonces, por eso no hay diferencia. Por eso tú bien dices tú. No hay ideología, no hay debate, no hay pues, no hay, pero ¿por qué no hay? Por eso, pues, esa es la base. En la medida que nosotros estamos claros de esa base, entonces, y que la población esté clara de esa base, entonces decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que innovar, pues, propuesta, pues. No podemos estar esperanzados de que estos hagan la política, y nosotros... ¿Qué opinas de la perspectiva del proyecto de Verónica Mendoza? Adolece, pues. Adolece, es que ¿sabes qué pasa? No podemos dejar de lado cada actitud de una persona en la sociedad obedece a un interés de clase. Es bien difícil que una persona actúe desprovista de su interés de clase. Es imposible. Realmente nunca se ha dado en la realidad. Y nunca se va a dar. Porque nadie puede escapar de su interés de clase. Nadie puede escapar. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? La pequeña burguesía intelectualizada, que es la que siempre ha estado dinamizando... ¿Ahí está Lito? Se acaba de ir. Gracias por Lito. Ah, estas son bien ricas, ¿ah? ¿Eh? Muchas gracias. Está bien, ¿no? Hace tiempo que no las veía yo. ¿Ahí está Lito? Saladita. Sí, ahí está, por ahí está. Lo he visto que ha salido, bien. Ha salido, seguro ya ahora no, no se va a venir. Por ahí está. Me parece gracias que... por el regalo de Navidad 2015. No, ¿qué comas ahí? No, ahí me ¿qué comas ahí? Entonces nosotros perdemos de vista esto, ¿no? Creemos de que, por ejemplo, no interesa de dónde venga la propuesta política, sino puede haber una que sea para nosotros. O de todas maneras puede haber una que sea mejor. Mentira. Al final la cabra... sin alusión, ¿no? Lo votamos, pero no están vendiendo, pero la cabra vendiendo, la cabra tira para el monte, no que en el monte se tiran a la cabra, no, sino que tampoco, que no hay cabra, que no exista quien sea en el monte, tampoco es eso. ¡Tito! ¿Qué? ¡Estamos vendiendo! ¿Qué? No, ¿cómo pasa? No se metan con la fe. Entonces mira, la pequeña burguesía siempre ha sido en el Perú un sector de ella, ha sido la base, el sostén de las políticas proimperialistas. Y otra parte de la pequeña burguesía ha sido la esperanza fallida del desarrollo nacional y tal vez la liberación social. Una parte que ha servido de la pequeña burguesía para ser base de la implementación de la política imperialista, tenemos pues a la mano, ¿no?
¿Quiénes? Aquellos que no son